¿Cuánto hace Chupete que no estabas acá, por ejemplo, en la mitad de la cancha del piso del estadio? ¿Como jugador, me preguntás? Sí. Y son unos cuantos años, creo que son como 18 años ya. En el 91 dejé, 2001 van 10, 17 años hace que no piso el estadio. ¿Qué sensación te produce mirar para las tribunas y ver el estadio vacío? Porque cuando uno salta a la cancha como jugador o después como entrenador o demás, saltás a la cancha y hay mucha gente, hay cohetes, un ruido, un bombo, un redoblante. ¿Y cómo te podría decir? Mirá, se extraña. Claro, digo, creo que el tiempo lo fue endureciendo, aún no fue madurando. Digo, lógicamente que he sabido que no va a durar toda la vida, que el fútbol es una cosa muy linda, pero que tiene sus motivos de decir, bueno, no juego más al fútbol porque ya estoy viejo, digo, no juego más al fútbol porque no tengo ganas, hay motivos, ¿no? ¿Qué edad tenía cuando dijiste no juego más? 33 años tenía, 33, 34 años estaba más o menos en esa edad, ya estaba un poco cansado de entrenar. Y el último año, cuando yo, me vine a buscar central, ya no quería jugar más. Y le di una mano ahí. Digo, y bueno, y ahí dije que no, que era el último año, que no jugaba más. Y bueno, y pasó hasta ahí, llegó ahí. Mucho se habla del día después. Uno está acostumbrado mucho tiempo a levantarse temprano, o en este caso de noche ir a entrenar, pensar en el domingo, en qué rival tengo, cómo está en la tabla, encontrarse con un rival por la calle o con un compañero, hablar de fútbol. El día después, ya sin jugar, ¿te costó el día a día, el llegar la noche y ver que seguían yendo amigos a practicar, pero vos te quedabas en tu casa tomando mate, por ejemplo? Sí, me costó, pero digo, creo que lo tomé con mucha tranquilidad. Digo, lo fundamental de esto es que uno tiene que tener conciencia de cuando toma las decisiones. Digo, si yo te digo a ti que extrañé todo eso, capaz que no estaba convencido que tenía que haber sido jugando al fútbol. Entonces, cuando yo me convencí de que no tenía que jugar más al fútbol, lo tomé con mucha tranquilidad y creo que se extrañé, pero no tanto. Fue una cosa que se fue dando con el tiempo normal, una cosa que la fui pasando sin... Seguramente que también me ha ayudado que al estar siempre no en las prácticas y no en la cancha con los compañeros, sino que estar el ver seguido yendo a una, siempre me invitaban a alguna comida, yendo a la sede. No te desapareciste, digamos, del entorno, del vínculo con Central. Lo que pasa es que cuando vos dejás de jugar, uno como que tiene obligaciones en la vida, ¿te das cuenta? Digo, vos vas a entrenar, tenés que ir a entrenar martes, jueves, miércoles, jueves, viernes, todos los días, jugar los domingos. Entonces vos dejaste de jugar, ya, y esa semana vos decís, ya no tengo que, sí, ¿viste? Sí. Porque yo ya estaba cansado. Entonces, ¿qué pasaba? Esa semana ya, tendría que quedar en casa tranquilo, voy a descansar, voy a hacer lo que quiero. No tenía que entrar a las carreras, ¿viste? De decir, bueno, tengo que ir a practicar hoy, ¿viste? Que te desgasta eso. Cuando vos estás cansado, cuando vos estás con ganas, indudablemente que todo se hace mucho más llevadero, más fácil. A todos cuando pasa eso, que cuando llega la hora de decir, bueno, cuando no estás convencido que no tendrías que haber dejado de jugar al fútbol, ahí te puede pasar el gran extraño de decir, de la pelota, de los compañeros, de montones de situaciones. Pero yo lo tomé con mucha novedad porque decir, creo que era el momento justo de decir, bueno, yo ya, digo, había dado todo por Central, había cumplido con mi objetivo de jugar en el fútbol profesional. Digo, todas esas son situaciones que te llevan a marcarte una línea, de decir, bueno, hasta aquí llegué, y lo tomo con tranquilidad, con serenidad, ¿viste? Y no. Después tuve la suerte también de que, bueno, me llamaban enseguida para al poco tiempo para dirigir, me llamaban para las comidas los compañeros. Digo, nunca perdí ese, digo, no a más, cortó ahí y nunca más. Digo, siempre tuve la suerte de que estar bastante cerca. De niño todos jugamos al fútbol, al baby fútbol, en el barrio, pero vos, ¿cuándo comenzaste a darte cuenta que querías seguir jugando al fútbol, llegar a debutar en primera y que fuera, digamos, casi que una profesión paralela a la de tu laburo? ¿Cuándo dijiste, yo voy a jugar al fútbol ahora con 10 años, 11, pero quiero seguir hasta que tenga 30?
Y mira, es un poco. El niño, cuando uno tiene 10 años, 11 años, está desesperado por jugar fútbol. Digo, es lo más lindo, que quiere una pelota, correr con una pelota, lo más lindo. Pero después, la vida te va dando. Yo creo que no es fácil la carrera de jugador de fútbol. Mire, que no es fácil porque, es decir, decir hasta dónde voy a llegar es imposible. Es un poco de suerte. Capaz que yo tuve un poco de suerte. También debo haber llevado algunas condiciones. Pero nunca sabés a dónde vas a llegar. Si vas a llegar a jugar acá, si vas a jugar un año, si tenés la mala suerte de tener una lesión. ¿Viste? Es muy, muy compleja la carrera de jugador de fútbol. Entonces, digo, llegar a jugar en primera división acá en San José es muy difícil.